quizás un momento, un palmar, un firmamento, donde brille el nacimiento de toda la creación. Hay un lugar así, hay una tierra entrerriana donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surcará. Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas, todo un pueblo en alegría encontrará. Abraza. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos al paralelo 31 de Latitud Sur, el paralelo turístico de la región. Hoy estamos con un día lluvioso, muy gris, así que no vamos a poder compartir nuestro programa en exteriores como lo hacemos habitualmente, pero sí lo vamos a hacer en imágenes porque tenemos muchísimo material para compartir, así que no se muevan de ahí. En el paralelo de hoy, recorremos la ciudad de Federación junto a Excursiones Júpiter. Desde La Criolla, las últimas imágenes de la primera fiesta nacional del arándano. Nos fuimos hasta Paysandú para conocer los principales atractivos turísticos de esta hermana ciudad de la República Oriental del Uruguay. La sugerencia de nuestro barman para degustar en estas fiestas. Seguimos maravillándonos con los accidentes geográficos que deja el río Uruguay a su paso. Hoy conocemos el hervidero en la zona de Puerto Yeruá. Quédate con nosotros. Acá están las mejores opciones turísticas de la región. Y el programa de hoy lo vamos a comenzar viajando por esta hermosa región donde vivimos. Nos vamos en primer lugar hasta la ciudad de Federación, donde hay mucho más que agua termal para ofrecer a los visitantes. Y la propuesta de hoy entonces es pasear por la ciudad de Federación. ¿Y qué mejor que hacerlo? Bueno, a bordo de este simpático, podríamos decir, trencito que ha construido esta familia, que decidió un día venir a vivir acá a la ciudad de Federación. Enamorada seguramente por, bueno, por este lago maravilloso que tenemos acá y también por las aguas termales y por todo lo que promete este lugar. Bueno, Silvia, bienvenida a Paralelo. ¿Cómo estás? Gracias, bienvenida. Contanos un poco, a ver, ¿cómo fue eso de venir? O sea, vamos a empezar por el origen de toda esta empresa. Bueno, un poco fue el que trajo aquí, fue mi esposo, que a través de unos amigos nos hicieron conocer Federación por el año 97. Y bueno, él fue el que dijo, este es el lugar que yo quiero venir a vivir. Y a mí un poco me temblaron las piernas, pero resultó que todo fue viento en popa. Y bueno, él construyó este tren con mucho amor y hicimos un cambio de vida muy grande. Y en el año 98 estábamos viviendo en la ciudad de Federación. Como todos los comienzos, duros, recién empezaba las termas, pero bueno, con el empuje y con las ganas hemos logrado lo que hoy estamos haciendo, que es que la gente conozca la ciudad, que conozca la historia. Y bueno, hoy con nosotros están chicas que son guías de turismo. Somos la única empresa que trabajamos con guías de turismo que han nacido en el viejo pueblo, con lo cual en el recorrido toda la parte informática es muy didáctica y muy completa.
Eso es muy importante, ¿no? Porque es una de las cosas que más fascina al visitante. Más allá del paisaje, del lugar, del lago y de las termas, cuando descubre esta historia tan particular que tiene la ciudad de Federación, es como que se les hace un nudo en la garganta, ¿no? Porque realmente, ¿qué mejor que los que vivieron en la vieja ciudad para contarnos toda la historia del traslado, sobre todo, que es lo que más impacta a todos? Sí, eso es importantísimo. Las tres personas que hacen guiados en distintos horarios, Cecilia, Roxana y Gisela, tienen toda la vivencia de todo esto. Así que, bueno, colaboran con nosotros y esto es importante porque la gente realmente cuando baja del vehículo ha conocido la ciudad, ha conocido toda la historia y a veces no puede creer de lo que se ha logrado. Lo que es la vida, ¿no? Como algo que se, como dicen normalmente aquí, lo que el agua se llevó, el agua lo trajo y es a través de este recurso termal que ha cambiado. Que nosotros también hemos tenido posibilidad de verlo en estos años que estamos aquí, los cambios que ha hecho. Entonces, un poco es mostrarle a la gente, insistirle, al principio costaba, había que convencer a dos o a tres o a cuatro de los pocos que andaban dentro de termas, pero bueno, se ha logrado, está instalado. El hecho de ser una ciudad turística, la historia también, vamos a decir que se floreció mucho más de lo que estaba. Así que bueno, en este recorrido, si querés te explico, es de una hora y media, van con la guía, recorren todo lo que es la nueva ciudad, entonces la gente puede apreciar dónde está ubicado el centro, la costanera, el puerto, toda la zona de playas, que también en el verano tenemos mucha gente. Hacemos la visita a toda la parte de que quedó de patrimonio histórico, como el viejo hospital, la capilla, y la zona de aserraderos, que está ubicada ahí. Y también vamos a decir que complementamos este paseo con la parte productiva, que es una degustación de alfajores artesanales y la visita a un centro de la miel que está en la vieja ciudad. Así que es un paseo bien, bien completo que lo hacemos todos los días. La verdad que algo que está muy instalado, ¿no? Porque todas las veces que venimos a Federación vemos el trencito rojo y amarillo que circula acá por las calles y realmente, bueno, ya forma parte de la identidad como de la ciudad, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, y de a poco han aparecido otras excursiones también y tenemos una reserva forestal que se llama Chavillú, que es muy bonita y que está a 12 kilómetros de aquí. Y ahí hay zonas de canteras naturales, con lo cual también a la gente van acompañados de una guía en un camión que es un Dodge americano del año 46, que esa excursión por ahí no se hace todos los días, pero es una excursión que a la gente le gusta porque está en contacto con la naturaleza, ya que hay lago, islas. La vamos a dejar pendiente porque la verdad que tenemos muchas ganas de hacerla. Sí, aparte la guía les encanta a la gente porque les enseña cómo encontrar una ágata, cómo identificarla, cuáles son sus propiedades, cómo hay muchas de las piedras que tenemos aquí y pateamos en Entre Ríos, están también en los spa para alternativas de gemoterapia. Entonces es un paseo, siempre nuestros paseos tienen una inclinación didáctica de aprendizaje y por eso en cada uno se muestra algo diferente. Y Chavillú es un lugar muy, muy bonito, que en su momento fueron tierras de ferrocarriles argentinos, fueron expropiadas cuando se formó el lago de Salto Grande y hoy, gracias a distintas tratativas, pasó a formar parte del municipio, sus tierras, con los cuales es una reserva que está preservada. En Federación hay algo que hace como nosotros y mucha gente se quede, venga, conozca y si puede poner un emprendimiento se quede. Entonces, a través de también las aguas termales, la provincia de Entre Ríos, y es una provincia que la conoce mucha gente, que llega gente que estuvo en la vieja ciudad, que se casó en la vieja ciudad, que tuvo la tía, alguien, van todos apareciendo historias muy lindas. Así que yo invito en serio a todos los entrerrianos y todos los que están en la zona, que cuando lleguen a Federación se acuerden de los de Rojo, de Júpiter, que los vamos a llevar a hacer algún paseo y a conocer la ciudad y toda la apasionante historia que tiene. Pausa comercial del día de hoy. No se vayan porque ya seguimos desde aquí, desde el Hotel San Carlos Inn de la ciudad de Concordia, en este día lluvioso compartiendo muchísimo más.